Buenos días. Permítame que me presente. Soy Jorge Morales, paleontólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Durante estos últimos 30 años he dirigido las investigaciones y excavaciones en el Cerro de los Batallones, en Torrejón de Velasco. Estas excavaciones, que han sido subvencionadas por la Comunidad de Madrid, en particular por la Dirección General de Patrimonio Histórico, a la que le tenemos que agradecer esa inestimable ayuda, nos ha pedido repetidamente en los últimos años que hagamos jornadas de puertas abiertas, de manera que la sociedad madrileña y en general la sociedad pueda acceder a un conocimiento directo de lo que se hace y de cómo son estos yacimientos. Desgraciadamente, este año, debido al COVID-19, estas jornadas de puertas abiertas no han podido realizarse. Así que hemos decidido hacer una visita virtual a lo que podría haber sido la realidad si no hubiésemos tenido la pandemia. Disculpen, digamos, el formato de esta visita virtual, pero lo que queremos, ante todo, es que lleguen, entiendan un poco lo que son los yacimientos de Batallones y hasta dónde alcanza nuestra investigación. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra visita desde un punto privilegiado del Cerro de los Batallones, el vértice geodésico, junto con Mauricio Antón, colaborador del proyecto de investigación desde sus comienzos. Estamos en la cota más alta del Cerro de los Batallones. El vértice geodésico marca 707 metros, que sería lo más alto en esta zona de la cuenca de Madrid, del borde de la cuenca de Madrid. Vemos la superficie del Cerro de los Batallones. Todavía algunas parcelas se cultivan, pero entre las parcelas han quedado protegidos los yacimientos paleontológicos. En primer plano, Batallones 1, que fue descubierto en 1991 y se estuvo trabajando hasta el 2008. Y al fondo justo tenemos Batallones 10, que es donde vamos a ir después, que se está actualmente trabajando. Entre medias tenemos Batallones 2 y 4, y si nos fuésemos hacia la izquierda encontraríamos Batallones 6, Batallones 7 e incluso a pie del cerro tendríamos Batallones 5. Todo el cerro fue minado, es decir, la empresa Tolsa sacó todas las epilitas del cerro y los testigos de esa actividad minera ahora los vemos en el decalaje que hay en las torres de la electricidad, de conducción de electricidad, que están más altas que los niveles de la superficie. Esa diferencia de cota es el mineral que se llevaron, fundamentalmente ese epiolita, que todos los que tenemos gatos la compramos usualmente. Pero ¿y hasta, también, hasta qué año estuvieron explotando las epiolitas? Pues estuvieron explotando hasta 2011. Pero ya las últimas explotaciones, 2010, fueron muy residuales en la parte sur del cerro, e incluso Tolsa todavía tiene un acopio de ese epiolita aquí detrás. Es una red de yacimientos. Están juntos, separados, pero en realidad tenemos 9 yacimientos en menos de 10 hectáreas de terreno. Aparentemente es mucho, cuando lo ves, pues están muy juntos. Va a tener 6 y 7 casi pegados y el uno aquí. Vemos al fondo la infraestructura, los puentes del AVE, el AVE Madrid-Valencia, que junto con la red de autopistas que habéis visto al entrar,
han dejado al Cerro de los Batallones aislado otra vez. O sea, estuvo aislado en el Mioceno como cerro testigo, y está aislado en el Antropoceno como una especie de ínsula tipo infraestructuras. Sí, bueno, es el típico paisaje de todas las campañas, amarillo, agreste, duro, pero que ha dado muchos fósiles, como bien sabes, Mauricio. Continuamos nuestra visita en el yacimiento de Batallones 10. Es el último en descubrirse, aún así llevamos 13 años excavando de forma continuada, y como el resto de los yacimientos del Cerro de los Batallones, se formó en un proceso de erosión llamado piping o tunelación, en la que se formaban cavidades en el suelo que iban aumentando con la erosión de las lluvias, y en determinados momentos de su historia actuaron como trampas en las que quedaron atrapados todo tipo de animales. En las cavidades más profundas predominan mayoritariamente los carnívoros, pero en las zonas más superficiales quedaron atrapados grandes herbívoros, como es el caso de Batallones 10. En esta campaña estamos encontrando sobre todo huesos de grandes herbívoros, sobre todo jirafa, hiparión, y están apareciendo huesos de un elefante también, como por ejemplo la pelvis y algún carpal. Y luego también destacar que este año hemos encontrado restos de ave de pequeño tamaño, que tampoco son súper habituales encontrar en yacimientos de este estilo. Aquí tenemos el cráneo y una mandíbula de tortuga gigante que encontramos el año pasado. Es uno de los fósiles más espectaculares que hemos encontrado en estas últimas campañas, y está en perfecto estado de conservación. Está muy bien. Aquí tenemos una pata articulada que se encontró también el año pasado de una especie ruminante que son los móskidos. Esto es un cráneo de ave chiquitito, tipo pinzón, creemos, que ha salido este año también. Es un hallazgo excepcional, porque que se encuentre algo tan tan delicado y no lo rompamos al excavar, pues hace de estos fósiles unos tesoros. Esto es un fragmento de maxilar de una jirafa juvenil, que también es una de las especies más abundantes en este yacimiento, en Batallones 10. Y esto es un cráneo de hiparión, que es la especie de caballo que tenemos representada en este yacimiento, y también es una de las más abundantes, en perfecto estado de conservación. Aquí se le pueden ver los dientes. Y aquí tenemos su mandíbula. No pertenecen al mismo individuo, pero bueno, es un ejemplo también de este tipo de fósiles, con una conservación excepcional, que aparecen en el conjunto de yacimientos del Cerro de los Batallones. Vamos a continuar nuestra visita en el yacimiento de Batallones 7, yacimiento que tiene características propias y que se está excavando al mismo tiempo que el yacimiento que acabamos de ver. Pues aunque el yacimiento se descubrió en 2005, la primera campaña de excavación la hicimos en 2018. O sea que esta es la tercera campaña que hacemos aquí en Batallones 7. Desde el principio nos han ido saliendo huesos de herbívoros grandes, y en la segunda campaña, en 2019, nos salieron fósiles de Machairodus, del félido dientes de sable de tamaño grande. Y este año pues hemos encontrado un cráneo de Machairodus. O sea que digamos que la campaña
está resultando bastante exitosa. El caso es que hay yacimientos en los que aparecen solo herbívoros, como Batallones 10, que es prácticamente un yacimiento de hiparión, jirafa, rinocerontes y con algunos pequeños carnívoros. Otros yacimientos como Batallones 1 o Batallones 3, que están llenos de carnívoros y hay muy poca presencia de herbívoros. Entonces, Batallones 7 es peculiar porque salen herbívoros y grandes carnívoros desde el principio, pero efectivamente podría ser simplemente el azar de llevar solamente tres campañas y llevar una extensión excavada muy pequeña. Una de las piezas más espectaculares que hemos encontrado en esta campaña de 2020 es este fémur de un rinoceronte que está completo y que apareció pues a los pocos días de iniciarse la excavación. Y hace unos días nos ha salido ahí un poco más abajo un cráneo prácticamente completo de Machairodus afanistus, que constituye el primer cráneo de gran carnívoro que encontramos en Batallones 7. El año pasado encontramos fósiles del esqueleto y sabíamos que bueno, en esta zona podía haber más elementos de este animal y nos ha sorprendido este año encontrarnos con el cráneo. Un cráneo que está además muy bien conservado, conserva la tridimensionalidad y aunque tiene alguna grieta está bastante completo. Así que esperemos que sea una pieza pues, espectacular una vez restaurado. Las circunstancias actuales nos permiten continuar la visita en las propias instalaciones del Museo de Ciencias Naturales, donde podemos completar el conocimiento a lo que hacemos en el trabajo de campo, pero también un poquito más allá. Por supuesto, lo primero que hacemos una vez traídos los fósiles al museo es prepararlos y restaurarlos para ponerlos a disposición de los investigadores. Después de la excavación se realizan ese tipo de paquetes en el campo para proteger los fósiles que están dentro. Vienen así al laboratorio y luego aquí pues, procedemos a su restauración. Entonces vamos a abrirlo. Si os fijáis en estas flechitas que indica que el cráneo está en esta parte para no apoyarlo sobre él, no romperlo. Son unos trucos que lo hacemos en el campo para facilitar el trabajo luego en el laboratorio. Fósiles delicados los protegemos con esta gasa que va pegada con una resina que se llama paraloid, que también le confiere más rigidez y evita que se rompan en los traslados del campo hasta el laboratorio y luego permite que todo el tiempo que está en los almacenes hasta que es restaurado pues no sufra fracturas durante la deshidratación. Después de desempaquetar el bloque procederíamos a quitar la gasa y a restaurarlo, ¿vale? Se quitaría la gasa primero con acetona y luego poco a poco con un bisturí iríamos quitando todo el sedimento y limpiando la superficie del fósil, evitando hacerle marcas o algún tipo de deterioro que estropee el fósil. Os voy a enseñar ahora, por ejemplo, también cómo quedaría después de la restauración. Aquí tenemos otro cráneo de Machairodus que está más o menos en la misma posición. Y aquí se pueden ver los caninos, como estos, la parte del nasal, el arco cigomático, el ojo iría por aquí, y bueno, el resto del cráneo, que sería esto. Y así quedan los fósiles una vez restaurados. Siempre es importante, después de la restauración,
siglar el fósil con su sigla de referencia, que es como el DNI de cada pieza, ¿no? Y aquí tenemos una representación de los fósiles que han salido, uno de los cuantos que han salido este año, y tenemos, bueno, este año y el año pasado, por ejemplo, aquí tenemos una tibia de jirafa, por ejemplo, que ya está restaurada. Piezas muy, muy bonitas que han salido este año es esta mandíbula de Protictiterium, que es una especie de hiena primitiva, o cosas tan delicadas como esta escápula de móskido, que es súper súper finita y es muy, muy difícil encontrarlas en este estado de conservación. Y también muy excepcional, este año hemos encontrado dos cráneos de ave que están muy bonitos, la verdad. Están con poca deformación, y encontrar restos de ave en este estado de conservación es muy, muy difícil. Aquí tenemos, por ejemplo, también un fragmento del cráneo de la jirafa de Cenatirium rex. Aquí tenemos un cráneo de ave, es una especie de buitre. Y aquí un cráneo de Promeganterium. Este es de Batallones 3. Sin duda, dentro de los animales más emblemáticos del Cerro de Batallones, son los tigres dientes de sable los grandes protagonistas. Mauricio Antón y Manuel Salesa nos van a explicar las características que hacen a estos carnívoros tan especiales. Los félidos son un grupo fascinante de carnívoros que aparecen en el Oligoceno superior, Mioceno inferior, con el género Proailurus. Proailurus tenía el tamaño de un lince y aparece en yacimientos franceses y españoles. A partir de este género se produce una radiación y aparecen dos grupos, que son los felinos y los maquerodontinos o félidos dientes de sable. Los felinos se caracterizan por tener unos caninos cortos y de sección circular, mientras que los maquerodontinos poseen caninos hiperdesarrollados, comprimidos lateralmente y en algunos casos aserrados. Es decir, los félidos dientes de sable no son los antepasados de los felinos, sino que son dos grupos que casi aparecieron a la vez, convivieron durante numerosos millones de años y al final los maquerodontinos se extinguieron. En Batallones tenemos los dos grupos, tenemos felinos y tenemos maquerodontinos o dientes de sable. De hecho, tenemos dos especies de cada una de ellas. Dentro de los felinos tenemos una especie que se llama Leptophelis bayesiensis, que es del tamaño de un gato pequeño, y otra que se llama Pristifelis, cuya especie no conocemos, solamente el género, y que sería del tamaño de un lince pequeño. Dentro de los maquerodontinos tenemos Promeganterion o Gigia, que sería del tamaño de un puma, y Machairodus afanistus, que sería del tamaño de un tigre. La fragilidad de los caninos superiores en los félidos de dientes de sable implicaba una manera distinta de morder a sus presas en comparación con los grandes felinos. En un león actual, los caninos cónicos y robustos permiten morder la garganta de su presa con gran fuerza, pero además pueden resistir grandes tensiones laterales cuando la víctima intenta zafarse o bien cuando los caninos chocan con hueso. La clave para matar con este tipo de caninos es ejercer presión hasta asfixiar a la presa. En los félidos de dientes de sable, los caninos largos podían atravesar la piel de sus presas con facilidad,
alcanzando los grandes vasos sanguíneos de la garganta y provocando una muerte rápida por desangramiento. Estas maneras diferentes de morder no solo se reflejan en la forma de los dientes, sino también en el diseño de todo el cráneo. El cráneo de un félido de dientes de sable es más estrecho, porque sus músculos temporales eran menos masivos y podían cerrar las mandíbulas bruscamente a partir de una apertura enorme. Incluso el cuello de los macaerodontinos estaba adaptado para este tipo de mordida, con vértebras alargadas, con zonas de inserción muy pronunciadas para los músculos que hacían descender la cabeza, contribuyendo a la penetración de los caninos superiores. Esta manera peculiar de matar requería que la presa fuese lo bastante grande para poder morder su cuello sin chocar con hueso, de lo contrario aumentaba la posibilidad de que se rompiesen los caninos. Esta gran especialización de los macaerodontinos les convirtió en los carnívoros terrestres dominantes en gran parte del planeta durante millones de años, pero en cierto modo también les hizo vulnerables, porque dependían de la disponibilidad de grandes presas para poder sobrevivir. Cuando llegaron las grandes oscilaciones climáticas del Pleistoceno, la disponibilidad de recursos se hizo mucho menos predecible, y los carnívoros menos especializados, como los grandes felinos actuales, estuvieron en situación de ventaja al poder sobrevivir cazando presas más pequeñas durante los periodos más críticos. En batallones no solo hay grandes mamíferos, carnívoros y herbívoros, sino también encontramos multitud de otros vertebrados, anfibios, peces, reptiles, y también encontramos microvertebrados. Sobre todo tienen importancia los micromamíferos. Para su obtención hay que lavar los sedimentos que habitualmente se hacen en el campo, pero que en las condiciones en las que nos encontramos se está haciendo en el laboratorio. Adriana Oliver nos va a explicar este proceso. Lo que hacemos es los sedimentos de micromamíferos, que los micromamíferos son aquellos animales de pequeño tamaño, como por ejemplo las ardillas o los castores o los hámsters, los podemos encontrar de dos maneras en los yacimientos, o bien excavando directamente. Pero lo más normal es que lo que tengamos que hacer es coger los sacos de sedimento, es decir, los sacos de tierra directamente, y venir a lavarlos al laboratorio. Entonces lo que hacemos es que lo pasamos por esta mesa de lavado, en la que tenemos dos tamices de malla diferentes, es decir, dos mallas con diferente grosor, una más grande, que es donde vamos a lavar, donde se nos va a quedar el sedimento más grueso, y una más finita de 0,5 milímetros, que es donde se van a quedar, digamos que las arcillas son lo que se va a ir, y lo que nos va a quedar es el sedimento, o sea, la tierra con los fósiles. Entonces, una vez después de lavado, lo que hacemos es que lo metemos en otros tamices y lo metemos en un horno. Y en el horno se seca. Y una vez que lo tenemos ya seco, lo que tenemos que hacer es lo que llamamos triar. Triar consiste en separar lo que es el sedimento de lo que son los fósiles. Y así es como conseguimos los fósiles de los micromamíferos. Como el resto de los fósiles, una vez preparados, los micromamíferos tienen que ser estudiados por los investigadores. Estos utilizan otras técnicas diferentes, dado su pequeño tamaño, microscopía electrónica, microscopios ópticos, CT scan, que les permiten precisarnos su morfología, sus determinaciones. Pablo Peláez nos va a explicar algunas de estas características. Cuatro grupos, que serían los roedores, los insectívoros, quirópteros y lagomorfos. En batallones hemos encontrado tres de estos grupos. Los roedores es el grupo más numeroso en cuanto a especies y tiene dos cricétidos, tres ardillas, un par de múridos y un glirido.
Luego en insectívoros tienes otros tres, un tipo musaraña y otros dos relacionados con los erizos. Lo importante de batallones es, el, como en la macro, el estado de preservación. Teniendo en cuenta que los micros son muy delicados y entonces solo la presión del sedimento ya los suele chafar. Es muy, muy característico de batallones la asociación de cráneos con las mandíbulas y luego partes del postcraneal más disgregados. Pues, por ejemplo, en batallones 1 se veía que hay mucha proporción de insectívoros y de uno de los hámster, que sería Hispanomys moralesi, y cierta proporción importante de los múridos, que son importantes para la datación de los yacimientos. El batallones 3 tiene la particularidad de que ahí han salido casi todas las ardillas terrestres que han salido, Atlantoxerus, Heteroxerus y Spermophilinus, han salido en batallones 3. Entonces también, lo mismo que en la macro tiene ciertas particularidades, en la micro también. Y en batallones 10, el otro yacimiento que está mejor estudiado, está saliendo muchísima proporción de Hispanomys y mucha también de picas. La información que nos da este conjunto de fósiles pues nos habla de unos ambientes más o menos abiertos, porque hay muy poco glírido, muy poco, no, en esta época es habitual encontrar ardillas voladoras y aquí no hay absolutamente nada, son todo terrestres. Y luego te da también información cronológica. Hemos visto que hay unas diferencias en cuanto a estado evolutivo en los distintos yacimientos. Entonces, partiendo de batallones 10, que sería el más antiguo, se ve que son más antiguos que los inferiores del batallones 4, batallones 1, batallones 5 y batallones 3. Por tanto, lo que concluimos es que hay un relleno de las cavidades que empieza desde el sur del cerro y que va progradando hacia el norte. Paso que tenemos es almacenar los fósiles tanto para exposiciones como para su estudio, de manera que estén en las mejores condiciones para que puedan ser estudiados. Aquí vemos, por ejemplo, parte de la colección de Promeganterion, cráneos y mandíbulas, que es una pequeña porción, pero ordenada, organizada, para que pueda ser utilizada por los científicos. Porque no hay que olvidar que la importancia de los fósiles reside en su información científica, lo que nos pueden decir sobre la historia de la vida y de la Tierra a lo largo del pasado, que es de gran utilidad e importancia para saber cómo afrontar las crisis climáticas y las crisis terrestres que estamos viviendo en la actualidad.
El Cerro de los Batallones es una discreta colina en el término municipal de Torrejón de Velasco, pero en los últimos años se ha convertido en un referente para científicos de todo el mundo. ¿Qué es lo que hace tan especial a este paraje árido y aparentemente desolado? El cerro contiene un conjunto de yacimientos paleontológicos absolutamente único. Hace 9 millones de años, aquí se formaron cavidades que dieron lugar a otras tantas acumulaciones de fósiles. Desde su descubrimiento en 1991, estos yacimientos han librado miles de fósiles, multiplicando nuestros conocimientos sobre las faunas del Mioceno madrileño. Pero lo más excepcional de Batallones es la abundancia de carnívoros, que en otros yacimientos suelen ser muy escasos, pero en Batallones 1 y Batallones 3 suponen más del 90% del total de fósiles. Esta abundancia nos permite reconstruir la anatomía y biología de un conjunto impresionante de especies de carnívoros extintos. ¿Por qué hay tantos carnívoros en Batallones? Durante el Mioceno, las cavidades funcionaron como trampas naturales, a las cuales los animales entraban en busca de agua y luego no podían salir. Sus cuerpos y la humedad atraían a los carnívoros, que quedaban atrapados. La forma de las cavidades, resultado de un proceso de erosión conocido como piping, hacía muy difícil escapar de ellas. Con el tiempo, los sedimentos rellenaron las cavidades, enterrando los restos de las víctimas y dando origen a charcas someras en las que los grandes herbívoros quedaban atrapados en el barro. Tras décadas de excavación, varios yacimientos han quedado agotados, pero Batallones 10 y Batallones 7 siguen activos. Este año supone un relevo en la dirección de las excavaciones, que había sido ejercida por el doctor Jorge Morales desde 1991. Pues después de tanto tiempo, claro, todo se termina. A mí me toca decir adiós por lo menos a la dirección de Batallones, aunque no diré adiós al yacimiento, puesto que espero seguir colaborando con el nuevo equipo, trabajando en los fósiles. Yo espero que la nueva generación de paleontólogos tenga por lo menos las mismas posibilidades que hemos tenido hasta ahora, que hagan muchos trabajos mucho mejor que los que hemos hecho, porque la ciencia progresa y los paleontólogos cada vez son mejores, cada vez hay más tecnología, y sobre todo yo creo que queda mucho futuro en estos yacimientos y espero que nuevos trabajos con nuevas técnicas seguirán haciendo de Batallones uno de esos yacimientos o conjunto de yacimientos emblemáticos a nivel del mundo. Los nuevos codirectores, los doctores Manuel Salesa y Pablo Peláez, están al cargo de dos equipos de excavación en la campaña de 2021. Manuel Salesa, experto en carnívoros, dirige la excavación en Batallones 7. Estamos en Batallones 7, uno de los yacimientos del Cerro de los Batallones. Aquí llevamos 4 campañas de excavación. Empezamos en 2018 y hemos seguido profundizando en el sedimento. Hemos localizado uno de los bordes del yacimiento en la zona este del mismo, pero todavía nos queda un montón de sedimento y un montón de metros para poder seguir trabajando los próximos años. En esta campaña han salido elementos del carpo, del antebrazo y vértebras y costillas de rinoceronte, en muy buen estado de conservación. Y luego hemos encontrado en la zona en la que el año pasado encontramos un cráneo de Machairodus, hemos ido encontrando elementos del esqueleto de lo que parece ser el mismo individuo. Hemos encontrado un calcáneo, metatarsianos, vértebras articuladas, en fin, un material, la verdad, bastante interesante. Entre los elementos así más destacables que hemos encontrado este año, pues por ejemplo este calcáneo de Machairodus, que es un hueso del talón y que está perfectamente conservado, aunque habrá que limpiar algunas zonas que tienen una pequeña costra de carbonato, pero el hueso está sin deformar y tiene todas las facetas de articulación perfectamente conservadas y es la verdad un elemento espectacular. Y la pieza más curiosa que hemos encontrado este año es este cráneo de un carnívoro pequeño
en el cual el hueso ha desaparecido por completo y ha sido sustituido por un molde natural del encéfalo, donde se ven algunas circunvoluciones aquí en esta parte lateral, y curiosamente de los senos frontales, que es una estructura del endocráneo que también tenemos los seres humanos, que ha quedado perfectamente reproducida en calcita. Se ve incluso que son dos estructuras laterales, izquierda y derecha, está perfectamente separada, y luego se ve en la zona anterior cómo hay algunas digitaciones, o sea, se ve toda la morfología de los senos frontales reproducida en calcita, por la entrada de unas aguas ricas en carbonatos y la precipitación posterior de ese mineral, que también se ha prolongado en la zona del nasal. Es quizá una de las piezas más curiosas que hemos encontrado en todos estos años que llevamos excavando en este cerro, en Batallones. Tan solo 300 metros al oeste se encuentra el otro yacimiento activo en esta campaña, Batallones 10. Aquí está al frente de los trabajos el experto en micromamíferos Pablo Peláez. Este es el yacimiento de Batallones 10, uno de los 9 yacimientos que se han descubierto del Cerro de los Batallones. Este yacimiento en concreto se empezó a excavar en el 2007, descubrió la máquina una serie de restos de tortuga y entonces empezamos a excavarlo en ese momento. Estos niveles que se han excavado son los niveles superiores de las famosas trampas de Batallones, en los que la parte superior son como un yacimiento lacustre donde morían los herbívoros principalmente rinoceronte, jirafas. Es uno de los mejores yacimientos de giráfidos del mundo. Luego ha salido dos équidos e hiparion, que serían como cebras, uno mediano y uno más grande. Han salido micromamíferos con la particularidad de que están asociados en agagórpilas, que son las regurgitaciones de aves de presa y de tipo lechuzas. Este año estamos probablemente en lo que sería el tránsito entre niveles superiores y la posible cavidad inferior donde estarían los carnívoros. Hay menos cantidad de fósiles, pero siguen saliendo todavía con una preservación bastante buena. En los siguientes años lo que seguiremos es perfilando y delimitando la parte superior del yacimiento y esperemos que en 1 o 2 años podamos estar ya excavando en el nivel de carnívoros. Este año han salido bastantes restos de hiparion, entre costillas, hemos sacado un par de cráneos en aquella zona de ahí detrás, y lo último que nos está apareciendo son un par de mandíbulas del hiparion. Esta tendría las 2 semimandíbulas, que estamos haciendo el bloque ya para sacarla hoy, y se ve que por debajo ha salido otra. Esta es una tortuga gigante, tiene el peto, la parte inferior, está hacia arriba. Entonces tienes el plastrón que se ha desplazado, está bastante entero. Se ven las distintas placas. Estos huecos que tienen los dos lados sería donde saldrían las patas traseras. Y probablemente sería una hembra, porque el peto es muy, muy plano. Los machos suelen tener una concavidad en el peto. La situación sanitaria ha obligado a suspender la tradicional jornada de puertas abiertas de Batallones, que constituía una multitudinaria cita anual entre los paleontólogos y el público. Sin embargo, este año recibimos la visita de una delegación de la Administración Regional, encabezada por la Directora General de Patrimonio Cultural, Elena Hernando. En representación de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, hemos venido hoy un grupo de personas para conocer lo que tanto nos habían hablado de esa maravilla de excavación que llevan realizando desde hace tantos años con el apoyo de la Comunidad de Madrid. La verdad es que creo que el apoyo es completamente merecido, que es un yacimiento único en Europa. La aparición de restos paleontológicos es tan impresionante que creo que merece el apoyo absoluto por parte de esta administración pública.
La Dirección General de Patrimonio Cultural lleva, como saben, apoyando muchos años, pero no solo a la excavación, a las campañas que se hacen verano tras verano, también en la protección en cuanto a la catalogación como bien de interés cultural a principios de los años 2000 y que ha permitido que se conserve hoy en estas condiciones extraordinarias y que gracias al trabajo de los científicos del Museo de Ciencias Naturales, del CSIC y de tantos colaboradores, nos ha permitido sacar a la luz un montón de restos de animales herbívoros, carnívoros, en una ocasión única de encontrarlos en un mismo espacio. Por nuestra parte, creemos que hay que seguir trabajando en esta línea, hay que seguir contribuyendo a la investigación de los científicos de hoy, pero también de los científicos de mañana, y hay que contribuir también a la difusión de este trabajo para que la ciudadanía pueda conocer, pueda aprender, pueda disfrutar de todo lo que nos permite estas técnicas de trabajo que se alargan a lo largo de todos los años académicos con esa documentación, con esa investigación, ese trabajo ya más pausado, más de laboratorio, y que nos da a conocer unas conclusiones que son impresionantes. Por mi parte, por tanto, solo agradecer a todos los que están detrás de este proyecto, a todos los que dirigen la excavación, a todos los que trabajan individualmente para hacerla posible y, por mi parte, la intención, por supuesto, de seguir en el futuro trabajando en la misma línea con un apasionamiento absoluto por parte no solo de ellos, sino también de nosotros, más allá en los despachos, para que esto sea una realidad. Más allá de la repercusión científica de los hallazgos de Batallones, ver de primera mano los yacimientos y la excavación en curso es una experiencia apasionante e inspiradora. Gracias al apoyo continuado de las autoridades y al trabajo incansable de paleontólogos y voluntarios, los yacimientos de Batallones seguirán aportando datos invaluables sobre la vida del pasado remoto y sobre las leyes que rigen la evolución de los ecosistemas. Solo armados con esos conocimientos podremos enfrentar los desafíos ambientales del presente.